Bonsoir, bienvenido a cette journée. Hoy es mardi. On va continuar après l'apprentissage de la langue française. Je suis Marisol et je suis ton professeur de cette langue. Bienvenue à qui c'est de Mateo, Mateo 714, d'accord? Et c'est dire, vous savez, bienvenidos a todos. Ya es martes, es mardi. Y vamos, por supuesto, a comenzar con la lectura de nuestro versículo de la semana, que es de Mateo. Bien, dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Reina Valera 1960. En francés, Mateo 7:14, perdón, es difícil el chemin qui mène à la vie. Plus nombreux sont ceux qui le trouvent. Vive le en français courant. ¿Okay? On va commencer. Valeria, s'il vous plaît, commencez après la lectura. Mathieu, los números, se puede decir, perdón. 14. Sevector. Mais combi, soy esclavo, a difícil chim, quien venía a la vie, penom son su, quiletru, vivo a francais, coran. Excelente, merci. A ver, on va continuar après Christian, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Mateo 7:14. Mas conviene toi, es la po, y difícil le llamó, así vean, le llamó, Y a la vida, por nombu, son se quile. sí, muy bien. Me están escribiendo aquí de que tienen problemas con internet. Que sí, me parece que sí. Está lloviendo fuerte a estas horas de la noche en algunos lugares. Así es. Vaya. Vamos a ver. A ver, ¿quién sigue? Mónica Magaña. Buenas noches, ahorita le estoy escribiendo porque todavía no he llegado a la casa, aquí voy caminando, ay, disculpe, profesora. Okay, no Ya hay en un ratito problema. llego. Bye. Ay, disculpe. Okay. Todo está bien aquí en San Miguel, dice. Pues aquí está comenzando a llover. Ya va para San Miguel la lluvia. Vale, vamos a ver. Kenia Chávez, ¿sí, please? ¿Me escucha? ¿Hola? Hola. ¿Me escucha? Ah, ok, gracias. So, es Mathieu, ¿sabe 14? ¿Más combien es tu aquí? ¿Mine a la vie? ¿Tengo un blog? ¿Sos? Ah, no sé cómo se pronuncia eso. 14. Me conviene trois el aporte. Es difícil el chemin qui mène à la vie. Plus nombreux sont ceux qui le trouvent. Ok. Penombo, so su, kilitwa, bible of fracascula. Ok, excelente. Merci. Muy bien, chicos. Vamos a ver, vamos con. A ver aquí. Karen Chávez. Oui, oui. Mathieu, Okay. Mathieu 7:14. Me conviene toi, el aporte es difícil, le queman qui menente la vie. Un amour son ceux qui le trouvent, qui le ont pensé courant. excelente, merci. Vamos a ver con Vanessa Gámez. Mathieu Mathieu 7:14. No le casi no les medio le alcancé. Es decir, en la vida. Yo me escucho entrecortado, chicos. No, en francés courant. Ok, gracias. Me costó entenderle. Creo que es por la lluvia, quizá, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Merci, Vanessa. Sonia Velázquez, ¿puede participar hoy? Sí, profesor. Ok. Sí. Es difícil y de Biblia en francés. Okay. Vamos a ver qué dicen. Sí, cabal, Yo es no cierto. dije
Vamos a ver quién fue. Ya vi quién. Ahorita. Ya estuvo. Ahora. Hoy sí, ya. Mathieu se trató. Me conviene jugar en la pop, el difícil, le llamé, Simón, el aviso, su nombre, son sus, y le dije, wow. Bien. A ver, acá sería Colegio Mazariego. Bonjour. François. La porte es difícil, le chemin qui mène à la ville, le nombre sont sûrs qu'ils les trouvent. Biblia en français courant. Excelente, merci. A ver, vamos con Melissa Morán. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Seth 14. Me conviene pas et la porte est difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Bible en français courant. Excelente, merci, muy bien. Vamos a ver. On va a continuar con José García, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, c'est carton. Mais combien toi et à la porte est difficile les chamois qui m'annoncent à la vie, qui n'ambre son sou, qui les trois. Biblion en français, courant. Excelente, merci. Muy bien. Vamos con Jaime, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu 714. Ma compagne nettoie la porte est difficile les chemins qui mènent à la vie. Pour nombreux sont ceux qui les trouvent. Ok, merci. Excelente. Et voy a continuar après Ezequiel, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mathieu 714. Me conviene toi y la porte est difficile les chemins. Qui mène à la bure. Pour nous, sont ceux qui étouffent. Bible en français courant. Excellent, merci. Muy bien. Voy a poner aquí. Este ya estuvo. José García, Karen, Kenya. Melissa Monta, Rocío, ¿tiene oportunidad, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Mathieu 7, 14. Me conviene trois et la porte est difficile le chemin qui mène à la vie. Una personne sûre qui le trouve. Okay. Merci, très bien. Ok, excelente. Bien, voy a poner acá. Y vamos con. Alison, su turno. Oui, Mathieu 7, 14. Me conviene toi et la porte est difficile, le chemin qui mène à la vie pour nombreux et sont ceux qui les trouvent. Bible en français courant. Excelente, merci, Alison. Ok, vamos a ver, chicos, les voy a compartir por acá. Los admin. Aquí está. Les voy a hacer llegar ahorita ahí lo siguiente. Acerca de le repas, las comidas, ¿no? Ejemplos o de comunicar utilizando pre no queremos queremos esto es que estamos haciendo y por ejemplo tenemos a ver bueno le voy a compartir entonces el otro porque acá por ejemplo miren vale. Aquí lo van ustedes a ver este creo que sí. Va, ¿ya lo ven? ¿Sí? Tras siempre útil plataforma que se llama TV Sanctumon.
TV Santumon es una plataforma hecha precisamente para. ¿Qué significa flux? Flux es francés, langue étrangère. ESL, por ejemplo, ESL Student, que es un ESL Student. Está el ESL Student y está el ESL Teacher, o EUS as a Forgetting Language, que es el idioma X. Jamás vamos a dejar de ser flu. ¿Por qué? Porque no somos nativos. Sin embargo, lo hemos aprendido y lo hablamos de ESL, porque no somos nativos. Ahora, en esa plataforma hay pues videos, vocabularios de diferentes regiones donde se habla el idioma francés y vamos a escuchar este video para ver. Lo interesante de acá, depósito, así, me están preguntando acá, la palabra depósito es la que yo anoté ayer en la pantalla. Y es depósito, como que usted está diciendo, pásame el depósito para guardar los frijoles. Vaya, el depósito, ¿sí? El tupper, diríamos en inglés, no, para el depósito. Entonces, es esa palabra. Pero casualmente tiene las consonantes que no se pronuncian al final y tiene las vocales que también son como un en francés. Por eso es que la palabra, pero no es ningún acrónimo ni nada de eso. Simplemente es una palabra X, ¿ok? Que así se enseña en francés, pero no es deposité ni nada, sino que es depósito, como un topper, pero depósito en español, ¿ok? Vamos a ver el video. Quiero decirles lo siguiente, no importa si no le entendemos nada, ¿sí? Es decir, uy, no importa, porque estamos en un proceso aún de aprendizaje y no lo sabemos todo. Ok, entonces vamos a escucharlo y vamos a verlo, vamos a analizarlo y después vemos. Ok, vamos a ver. Je vous ai amené un petit encas pour vous faire passer. Voy a Un poner petit de nuevo, encas pour ¿cómo vous. se llaman los subtítulos? Je vais finir mon petit plat. Ses hôtes à moitié. S'il y a de nombreux programmes. Bitonné. Vous voyez? Donc là, j'ai pris de la farine, de la pomme du pays, que mon ami m'a. Donc là, on va manger local, puisqu'on a le bruit là. Membre de la confrérie serait l'arrivée du fromage. Ok, vamos a ver nuevamente. Je vous ai amené un petit Observen qué es lo que hacen, qué es lo que hay, qué es lo que salen de algunos artículos y cosas que salen ahí. Ok. En cas pour vous faire patienter du temps, je vais Aussi, pour l'occasion, Bernard prépare une moutarde, pommes et brie, évidemment. Venez. Vous voyez, j'ai pris de la farine, de la pomme du pays, voisin. Donc là, on va manger local, le poulet aussi. Magnifique. Les membres de la confrérie se régalent à l'arrivée du fromage. L'arrivée du fromage. Dura, ya lo escuchamos, ya. Magnífico, es muy bonito. Vámonos aquí a la transcripción y tenemos en la transcripción, no es más que la forma, digamos, de cómo nosotros, a ver, nosotros obtener de forma escrita todo lo que está ahí. Sin embargo, el audio ya tenía su subtítulo. Ahora bien, hemos hablado de la aliación. La aliación es una parte tan fundamental en el aprendizaje del idioma francés. ¿Por qué? Porque se unen muchísimas palabras, hay muchísimas aliaciones, muchísimas uniones. Por ejemplo, a veces en español tendemos a hacer algunas aliaciones, algunas uniones, como por ejemplo, buir. No sé si ustedes han escuchado a veces que alguien dice, mira, buir allá, buir. A veces lo decimos conscientemente y a veces lo decimos inconscientemente. Algunas personas dicen, ay, es que atropellas las palabras, o sea, como usted, que se las pasa usted llevando, vea, que no articula bien. Ok, esa es una cosa muy aparte. No articular bien, pues viene a que no vamos a pronunciar correctamente las palabras, las expresiones, y por lo tanto no se nos va a entender. A veces estamos hablando con alguien, nos dicen algo y decimos, ¿cómo? ¿Qué? No te entendí, puedes repetir, qué tal cosa, no sé qué, hasta que ya, previene, articulan bien, entonces entendemos. Ahora, en este caso, como es un idioma extranjero, es importante tomar en cuenta toda esa parte, ¿no? Articular muy bien. ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, incluso, por ejemplo, en los cursos de esos cursos que son de cuestiones personales, no me acuerdo cómo es que se llaman, ahorita lo tengo aquí, pero aquí no me sale, pero tienen que ver con locución, los que estudian comunicaciones, por ejemplo, pasan por ese tipo de cosas y es donde les enseñan a cómo pararse frente a un público, a cómo expresarse, a cómo utilizar nuestras manitas, nuestras expresiones faciales y por supuesto a moderar
las palabras y la forma en la que yo tengo que articular para que se me entienda bien. Habrán algunas expresiones en las que tenemos nosotros que subir el tono de voz, otras bajar y otras se mantienen. Entonces, es bien importante esa parte. Así es que vamos a hacer ejercicios. La parte que les decía ayer de que hagamos gárgaras imaginarias. No sé si las habrán estado haciendo, pero es importante, ¿no? Eso es para la parte de la pronunciación gutural, ¿ok? ¿Y qué, cuál es la pronunciación gutural? Son aquellas palabras que llevan una R. ¿Ok? Que llevan una R o que llevan doble R. Esa es la parte de, lo gutural. A ver qué dicen acá. No se escucha, dice. No sé, no me escuchan. Yo sí. Yo sí. Igual. Igual. Ok. Cristian, ya, hoy sí ya me escucha, Cristian. Ya hoy sí. Ah, ok. Bueno, les decía entonces, vamos a ver esta parte. Nos vamos a concentrar acá en la parte de eso, de la aliación, ¿ok? Porque es importante ir aprendiendo a cómo yo voy a pronunciar antes de irme a aprender el vocabulario, cómo decir las palabras, las expresiones, porque no es lo mismo decir je m'appelle a decir je m'appelle. Hay que je m'appelle a decir je m'appelle. Je. Entonces, la boquita es bien importante en francés, ¿no? Por eso es que se llama la langue de l'amour, ¿no? El idioma del romance, el idioma del amor. Porque algunas expresiones suele suceder que hacemos como que así como, sí, como que va a dar usted un besito. Entonces, por ejemplo, quiero a muchos conocida. Daniel Pascal. Bueno, porque, a ver. A ver, a ver. Creo que ya lo están viendo, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué no lo corre? Va, ahí ya lo están viendo. Solo que permítanme. No lo. Ah, ya, ya ahí por qué. Vale, vamos a quitar esto. D'accord. Après de voir la vidéo. ¿Cómo se llama esa canción en español? ¿Alguien ya la ha escuchado antes? La playa de los románticos. ¿Verdad? Exacto. Es una canción que existe en español, ¿no? Su versión en español. Y es la playa de los enamorados, la playa del romance, ¿ok? Así se llama. Ahora, ¿se fijaron ustedes donde sí? No se quedaba así. A diferencia del que está cantando, podemos decir, ah, pero él está cantando. Por eso tiene que articular bien. Ok, veamos y observemos ahora en ellos esa parte. Véanlos a ellos ahora. Je vous ai amené un petit encas pour... Ça, c'est ça. Ah. Au sein de cette confrérie, on a un foulard de fermière associé à deux, évidemment. Étonné. Vous voyez, et donc là, j'ai pris de la farine à côté, mon voisin. Donc là, on va vapeur, le beurre, le poulet aussi. Magnifique. Una de las cosas que tiene el idioma francés es que es muy, muy rápido, ¿ok? Muy, muy rápido. Por ejemplo, a ver, pongamos por acá esto. Miren, es lo mismo decir que a mí, Manuel, a été me jamaser la a côté mon boisson. Quiere decir que a mí, Manuel, a été me jamaser la a côté mon boisson. ¿Ok? Pareciera como que así. Pues sí, así son. A eso queremos llegar y a eso vamos a llegar. ¿Okay? Entonces, la participación, por ejemplo, del versículo que nosotros hacemos que vamos a estar haciendo, mejor dicho, cada día y uno diferente cada semana, precisamente es eso, ¿no? A veces hay sesiones de clase en las cuales no hacemos mucha práctica porque es todo más que ejercicio, explicación, comprensión, pero tenemos que tener una parte en la cual vamos a estar practicando, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, no es Kimanami, cuando hablamos de aliación, es cuando podemos unir dos palabras para que suenen como una sola. Y este, por ejemplo, es el caso de esto, ¿ves? Aquí, mon ami, no es mon, pausa, a mí, sino mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, ¿ok? Se une la M con la N con la A, ¿ok? Mon ami, Manuel, a ti me, remeser la. Jamais la. Ahí parece como que también es una sola, porque decimos aquí,
Jamaserla. No hay pausa. De una sola vez. Jamaserla. À côté, mon voisin. À côté, mon voisin. Mon voisin. ¿Qué pasa aquí con la N? Cuando tenemos al final de las palabras NM, PN, NT o alguna variante con cualquier otra consonante, pero que vaya N o M, es pronunciación nasal. Por ejemplo, si decimos na, ne, ni, no, nu, ahora los invertimos y decimos en, digo on, en, on, en. Con esas podemos nosotros trabajar nuestra pronunciación nasal. Háganlo y hagan las gárgaras imaginarias y hagan también el on, en, on, oh, on, en, on, ¿ok? Véanse en un espejo, perdón, y al verse en un espejo puede ser mucho más gracioso, sí, pero también mejor para que ustedes vean ahí cómo lo están haciendo, ¿ok? Vamos a hacer una práctica de lectura en la siguiente sesión de clase y los ejercicios para ir conociendo también vocabulario. Mais je vais connaître, s'il vous plaît, si vous avez en question. ¿Tiene alguna pregunta o c'est clair? C'est clair. C'est clair, c'est clair. ¿Tout le monde? ¿C'est clair pour tout le monde? ¿Está claro para todos que tienen que hacer gárgaras imaginarias? Sí. Y también pronunciar on, en, in, on, un. ¿Ok? Así. A ver, aquí me dicen. Oui. Ok. Muy bien. Merci. Recuerden, mañana es miércoles. No tenemos conexión. Las clases son lunes, martes, jueves y viernes. Nos vemos el jueves. Primero Dios. Merci por tu conexión, tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.